Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Específicamente hacia el norte de la ciudad, en el sector del asentamiento Unión Vivienda Social y el barrio 13 de Octubre, se realizaron dos diligencias de allanamiento, las cuales nos arrojaron como resultado la captura de dos hombres y tres mujeres, las cuales se dedicaban al tráfico, porte de estupefacientes, ¿ya? De esta forma se impacta este sector o estas comunidades, las cuales se veían viendo afectadas por precisamente estos delincuentes que utilizaban estos bienes inmuebles para la comercialización de estos estupefacientes. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.